Body Fox. Miren, acá tenemos una 2008 Nissan Murano All-Wheel Drive con motor V6 que se rompió la manguera de agua. Ok, o sea, se ha caído todo el antifreeze. Entonces, miren abajo. Miren ahí. Ok, miren, me voy a meter abajo y le voy a mostrar porque lo voy a comenzar a sacar. Y de ahí me voy a ir a comprar. Entonces, miren, miren, ahí está. Miren acá. Miren, miren. ¿Lo ven acá? Miren, miren. O sea, acá, acá está el esto, ¿eh? ¿Lo ven ahí? Entonces, lo que voy a hacer con un alicate. Lo ven aquí, fuck, carreteras, fox. Ven, con un alicate saco la abrazadera. Voy a una mano, pe puta fox. Vamos. Shit. Ok. Se derramó el. Vamos a traer un frasquito para que no se derrame el antifreeze. Y ahí les hago un update, Fox. Ok, Fox, ahí continuamos, mira. Para sacarle la manguera, vamos a sacar el reservorio. Y acá tiene un pernito, miren. Acá tiene un pernito, 10. Y aquí vamos ahí. Ok. Sacamos ahí, ¿lo ven? Tiene el enchufe ahí, sacamos acá, sacamos el reservorio afuera y ahora ya tenemos un poquito más de espacio. Vamos a poner el perno a su sitio. Miren, ya tenemos un poquito más de espacio para sacar la abrazadera que está acá, porque esa es la manguera que viene de arriba. Ok, Fox. Ahí vamos. Ok, ahorita voy a sacar esta de acá y ya sale la manguera. Pero si no sacan el reservorio, no van a tener espacio. Ok, Fox, ahí vamos. Fox, ahí vamos. Mire, ya saqué la abrazadera de arriba. Y para sacar la manguera, miren, por abajo, miren. Miren, ¿ven? Así es la manguera, ¿ven? ¿Lo ven o no? Así, miren. Así es la manguera. ¿La ven o no? Ok. Ahorita voy a comprarlo y les hago un update, Fox, porque ya el siguiente video va a ser cuando estoy poniendo la manguera, ¿ok? Ok, Fox. Ahí hablamos en un minuto. Este es un Nissan Murano V6 del 2008. Cambio de manguera de radiador inferior. No se olviden compartir este video, Fox. Fox. Que continuamos con el Murano. Ya lo tuve que remolcar porque ahí en la cochera donde estaba no se podía trabajar tranquilo. Entonces, miren, voy a sacar el radiador. ¿Se acuerdan que saqué la manguera? Ya. Pero la manguera estaba bien. La manguera no estaba rota. Esta es una 2009 Nissan Murano All-Wheel Drive. O 4x4, pero All-Wheel Drive que todo el tiempo. Ok, miren dónde está el radiador. Miren todo lo que estoy sacando. El radiador está aquí. Y tiene unas grampas acá. Pero así saque las grampas, mira. O sea, tienes que sacar toda esta base que ves acá. Entonces el radiador tienes que sacarlo por acá adelante. Estoy trabajando en eso. Ya. Ok, ahí vamos. Ok, primero, miren.
Primero saqué todos los, ya cuando lo ponga de regreso lo voy a compartir. Primero saqué todos los cobertores que va aquí. Miren. Estos agarran aquí. Son de la luz. Aquí en la máscara tiene, ¿lo ven? Acá tiene, ¿eh? Esos van en la máscara. Okay, estos son los clips que van aquí. Los faros. Miren, este faro tiene un perno. Dos pernos que va acá. Aquí, dos. Tiene aquí tres. Y otro por aquí. Cuatro. ¿Lo ven? Acá abajo. Cuatro. Cada faro tiene cuatro pernos. Uno, dos, tres, cuatro. Igualito este. Uno, dos, tres, acá abajo, cuatro. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a sacar, primero voy a sacar el, tiene un clip acá, que se machuca, mira, ¿lo ven? Tengo que usar las dos manos. Voy a sacar el condensador y voy a sacar esta manguera de aquí para poder tener más espacio para que el radiador pueda salir por aquí. Ok. Se va un Fox, le voy haciendo un update. Ahí nos vamos. Fox, un update. Miren. Para sacar este radiador, tuve que. Todo este marco es un marco. Mira, va así. Lo voy a tener que rodear. Mire, va así. Ve. Viene así. Viene así. Así. Va hacia abajo. Miren, Fox. Pucha que. Ay. Mire, mire. Mire, Fox. Mire. Acá viene, ve, desde arriba. Entonces lo que tuve que hacer es sacar los pernos de la base de aquí, del otro lado, y deslizarlo fuera del radiador. O sea, jalar toda la base para poder tener espacio. Mira, el radiador de aire acondicionado está pegado al parachoque. Es más, hasta el parachoque de repente le voy a sacar, mire, para tener espacio, porque mira. Está chocando acá el esto. O sea, no lo puedo abrir así. Entonces voy a sacar para choque. ¿Lo ves ahí? Voy a abrir eso. Pero ya cuando lo abrí, ya pude sacar, mire. Porque esta manguera no se puede sacar el clamp por dentro. Lo saqué recién aquí. Cuando lo saqué el radiador. O sea, el radiador lo jalé para... Ok, mire. Gánense el pase. ¡Punks! Fox, ok, hice así, hice espacio, mire, tremendo espaciazo, o sea, este perno está empernado acá, lo jalé, le hice espacio, este perno está empernado acá, lo jalé, hice espacio, para que yo tenga espacio de sacar las mangueras, que son estas, del enfriador de aceite de la transmisión. Entonces, al sacar las mangueras del frenador de aceite de transmisión, pude abrir el radiador y pude sacar la manguera de abajo. Entonces, ya tengo acá, pero mira, acá no me deja sacar porque este radiador está tocando en el parachoque. O sea, voy a sacar el parachoque para que este radiador de aire acondicionado se abra un poco más y así pueda sacar el radiador. Pero ya está afuera ya. Y confirmado que tiene una rajadura. Ahorita lo voy a encontrar por dónde es. ¡Ay, continuamos! Más cansado que la patada, Fox. Finally, Fox, miren, así quedó. Después de sacar el radiador, miren, todo este marco. Dentro de ese marco que ven ustedes, miren, todo ahí. Ahí está metido el radiador. ¿Cómo vas a poder sacar? No sale ni para adelante, tiene que sacar todo, mira. Ahí abajo, en esos puntitos que ves ahí, es donde se asienta el radiador. Y aquí arriba, la clave, o sea, la base del soporte del radiador es este plástico que está aquí. Miren, y ahí está el radiador, lo ven. Le puse esa tapita ahí, porque ahorita le voy a hacer una prueba hidrostática. Le voy a meter aire para ver por dónde está saliendo. Y vámonos, pues, ya tenemos el radiador. Ahora tengo que ir a comprar el radiador. Y mira cómo quedó. Puta, que desmadrado. Parece que hubiese sacado el motor.
Parece que viene a sacar el motor, miren, ve, hijo su madre. Ahí nos vemos, Fox, en el rato, Fox. Ok, miren, le eché agua con jabón aquí, para hacer la previa hidrostática. Y tapé esta parte y voy a meter el aire por acá. Ok, entonces ahorita me pasan la voz, voy a... También no lo puedo ver porque voy a soplar. Ahí vamos. A ver. Uno, dos, tres. A ver. ¿Qué pasó? Voy a ver la repetición porque no he podido ver porque está soplando. A ver, ahí vamos. Voy a cortar. Fuck, ya tenemos el radiador. Miren aquí. Acá está el nuevo. Y aquí está el viejito. Miren los dos. Ok. Bueno. Ya saben que este botaba por acá. Que estaba todo el sello seco. Le tenemos un nuevecito. Ok. Vamos. Vámonos. Y lo que voy a cambiarle ahorita es el termostato. Miren, eso que ven ahí. Ok. Acá tiene un termostato, miren, nuevo. Ok, ese termostato va ahí, miren. Así. Que okay, le voy a poner un termostato nuevo. Sacamos el viejo. Miren. El desmadre, tengo que volver a poner todo y vámonos. Ok, Fox, ahí comenzamos de nuevo a armar el carro. Ahí nos vemos. Fox, ya pusimos el radiador, ve. Primerito, abren esto, ponen el radiador en la parte de abajo, los dos, ponen la manguera, ponen las cañerías de la transmisión hacia el enfriador. Ponen aquí esta manguera, la que lleve el agua. Ok, comenzamos a poner todo de regreso. Ya les hago el update cuando está todo listo, Fox. Ok, ya pusimos el radiador nuevo. Ya pusimos el termostato también. Lo ven ahí. Tiene tres pernos. El termostato viejo ya lo tengo ahí. Tiene tres pernos. Y vámonos. Siguiente video le hago el update cuando está todo listo ya montado, ¿ok? Vámonos, Fox. A poner todo de regreso.